gotta clean your shit. You gotta clean everything before you start. Hay que limpiar todo porque la higiene es lo primordial. Entonces, aquí le vamos a hacer un blowout, un skin blowout. Echa para acá, muy bien. Para que tú veas. Siempre comenzamos de aquí, la puntita. Or we start from here. Clean the ship first. You got it real close, right, Moyo? Yes. Se limpia bien. Para saber dónde se va a trabajar. So you can know you, where you're working. Se lo marcamos. Siempre al nivel de la oreja, de ahí donde comienza. Y aquí. Se limpia atrás. Close la Andes. El mismo proceso de limpiar. Esto hace que el blowout brille. O el taper, como lo dicen, o el drop. Se quema bien quemadito ahí. No subiéndolo hasta la línea, sino nada más hasta un poquito más arribita de la mitad. Y topadito nada más. Seguimos con la media, half. Se le borra aquí la pastilla. Con la mitad de la media, half of half. Y casero. Ahí se hace un mini blowout, pero en la barba también. Pum. Esta es la 2, N0. Siempre trabajo con la esquina, nada más. Only work with corners, you know? El inglés mío no es que muy bueno, pero el que lo esté viendo va a aprender, como quiera que sea, porque va a estar viendo lo que estoy haciendo, ¿sí o no? También. Y suave, paso por paso. El que no aprende porque no quiere. Paso por paso, con la esquina. ¿Por qué se trabaja con la esquina? Con esta esquina. Porque el trabajo, cuando no lo trabaja con esquina, se hace otra línea para arriba. Y es un error de los barberos. Que hacen de que otra línea para borrar un trabajo. Te hacen otra línea encima de la línea del acero y eso es una estupidez, callo yo. Duran 3 horas haciendo un trabajo. Vamos con la 1.5, 1.5, con la misma esquina otra vez. Right there. You're gonna end up learning more, I bet you that. Con la esquina, nuevamente. Ve cómo el trabajo se va moldeando solo ahí. ¿Sigue, Moyo? Yes. Look. Vamos con la mitad. De la 1.5. No con la 1 todavía. Trabajo va cogiendo solo, con la esquina nada más. Solamente con la esquina. El que aprenda va a aprender del maestro, del poderoso. ¿Cómo es, Moyo? Baby John. Otra vez con la esquina. Seguimos aquí con la esquina. Entonces ahora le damos con la 1, boom. Ahí se le da un poco ahí abajo, recto. Vengamos aquí. Entonces ahora vamos con la media. Ja, la media. Esquina. Corners. De la media, pero siempre con la esquina para que no haga otra línea para abajo y el lado se mantenga, o el taper, o el brook, como le quieran decir, o el guayadito, que se mantenga bajito ahí, siempre con la esquina y por encimita. Y ahora le damos con la 0 completa, con la esquina, que con la esquina nunca va a ser una línea. You will never make another line with the corners. So that's why I use corners all the time. That's my trick.
error. You can see the blowout is completely erased. Está borrado completamente. Ahí no hay ni una línea. Llega. Ahora, para tocar, se le toca con la misma super close. Aquí. Para esa cosita ahí que se ve, que nada más la veo yo prácticamente, se le hace así por arriba. Y se borra. Y ahí está ready. El siguiente paso lo damos ahorita.